Millones de bendiciones y un abrazo. Este corto video para agradecer es únicamente de gratitud absoluta, total y radical. Gratitud para todos y cada uno de los docentes que han sido partícipes de estos 19 años de capacitación docente, 19 años de asesoría jurídica para los docentes, 19 años de crecimiento. Colegios que empezaron con 70, 80, 90 alumnos, hoy tienen 1.500, 1.300, 1.800 alumnos, han crecido con nosotros. Un saludo de recordatorio muy, pero muy especial, sobre todo para dos colegios en especial tengo que saludar. El Colegio de las Hermanas Dominicas de Nazaret, en Bosa, Bogotá, Colombia. Es uno de los primeros colegios que recibieron capacitación con nosotros, uno de los primeros colegios que recibieron esa capacitación, y aún está con vida la rectora de ese colegio en ese momento. Entonces, para la hermanita, que mi Dios me la bendiga, que mi Dios me la guarde y le dé muchos años más. Es una de las pocas y creo que la única, estuve averiguando, investigando, llamando, y es la única rectora que permanece viva de esa época de hace 19 años que inició este proceso de Edúcate para Educar, de capacitación docente, de proyecto transversal lúdico pedagógico, de formación para los docentes. Hace 19 años nos contrató el Colegio de las Dominicas de Nazaret a través de esta rectora. Y hoy, pues la rectora actual también nos ha contratado, entonces un saludo muy especial para este Colegio de las Hermanas Dominicas de Nazaret en Bosa, Bogotá, Colombia. Y un saludo muy especial, muy cordial y respetuoso para el mejor colegio militar del país, uno de los pocos que sobrevive como colegio militar y con el cual también hemos desarrollado un proceso los últimos 6 años, ininterrumpido, llevan 6 años trabajando con nosotros de manera ininterrumpida, haciendo una amalgama en el tema jurídico-legal, socio-jurídico y académico-cognitivo-curricular. A ese colegio militar Caldas del municipio de Tenjo, un abrazo para su rectora y para este colegio que tiene una planta docente supremamente valiosa y supremamente oportuna en el manejo de la educación íntegra e integral de los estudiantes. Un agradecimiento, gratitud para nuestros aliados. Hemos tenido aliados importantísimos y en este momento contamos con los mejores aliados del país. Tenemos los mejores peritos forenses, tenemos una alianza interinstitucional brutalmente buena con el doctor Aníbal Navarro y su centro de especialistas forenses, con el Sindicato de Trabajadores de Colombia, con Iván Serna Villada, con Ernesto Callafa y Conciencia Magisterial, con la organización educativa Tenorio Herrera allá en Cali y Valle del Cauca, con Pizarra Digital, que llevamos casi ya completamos los 6 años trabajando con Pizarra Digital de la mano, fortaleciendo la capacitación y la formación de los docentes a todo nivel. Y una alianza interinstitucional también con Talleres para Padres, que se ocupa precisamente de eso, de capacitar a los padres de familia y de llegar con ellos a través de la formación y capacitación. Ellos son la empresa que capacita a la Policía de Infancia de todo el país. Talleres para Padres es la empresa que capacita a la Policía de Infancia de todo el país en el tema de legislación educativa, manuales de convivencia, protocolos, rutas de atención y demás. Y Edúcate para Educar, nos hemos comprometido con el gremio docente. Lamentablemente, en cifras, números, tenemos 146 docentes en 19 años, hemos visto 146 docentes que lamentablemente están purgando condena o ya purgaron condena en cárcel. Y bueno, hemos salvado más de 322 casos
a favor de los profesores. Hemos dejado tres aportes y apoyos a leyes de la República. Ley 2025 de 2020, artículo 5, parágrafo, nos pertenece, nosotros hicimos ese proceso, la exposición de motivos, 26 páginas para ese solo parágrafo. También aportamos al Código Penal que inicialmente iba a ser para la ley de infancia, en el cual se le da 10 años de cárcel al que utilice a menores de edad para delinquir. Eso también surgió de acá, nació de acá. Y ya con las nuevas normas y leyes que están saliendo, van a salir muy pronto en el tema de los delitos cibernéticos y los delitos de trata de personas en las fronteras. Ya estamos aportando para esos dos proyectos de ley. 3.824 conferencias, 3.824 conferencias en estos 19 años. Adicional a ello, 4 libros que le hemos ofrecido a los docentes, 4 libros en legislación educativa. Y tenemos tres tutelas que nos ha revisado la Corte Constitucional en sede de revisión. Tres tutelas, creo que somos los únicos en el país a los cuales la Corte Constitucional les ha revisado tres tutelas seguidas. Entonces es un trabajo ininterrumpido de disciplina. Me ha costado personalmente a mí, ese trabajo de disciplina me costó, y de honestidad y transparencia me costó 2 atentados. Le suministramos actas de exención de responsabilidad y actas para no inocularse esos sueros experimentales en la pandemia a más de 262 mil personas. Al cumplir 19 años, la empresa Edúcate para Educar, con el liderazgo del doctor Joshua Germán, es una buena ocasión para agradecer a Dios el permitir que un grupo de expertos en educación en el año 2005 iniciaran un proceso de formación de docentes directivos para llegar con sus sabias enseñanzas a contribuir de manera sana y respetuosa la defensa de los derechos y deberes de los niños, los padres de familia y los profesores. Muchas felicitaciones para Joshua y su equipo. La Virgen Santísima los corone de gloria y les permita muchos años más para la educación de Colombia. Hoy, 15 de octubre del 2024, estamos en el Colegio Nuestra Señora de Nazaret de Bogotá, Bosa. Es un gusto saludarla. ¿Me recuerda su nombre? Mi nombre es hermana María Ana Raquel Moreno, religiosa dominica, hija de Nuestra Señora de Nazaret. Hermana Raquel, ¿me podría indicar hace cuánto tiempo fue rectora del Colegio Nuestra Señora de Nazaret de Bosa? En el año 2000 y 2005 estuvimos en este trabajo de pedagogía, de actualización del manual, de orientación pedagógica para la educación de los niños. Entonces, con las hermanas decidimos contratar a esta empresa Edúcate para Educar, que nos parecía muy acertada para el momento. En ese grupo vino el doctor Joshua Germán. Hermana Raquel, ¿me podría indicar en qué época contactó y contrató a Edúcate para Educar y conoció al perito Joshua Germán? Claro, en el año 2005 ya decidimos las hermanas contratar ya con la empresa, y en el grupo que venía vino el doctor Joshua. Nos dio unas orientaciones, unas explicaciones, trabajó unos principios pedagógicos para nuestro manual, la parte lírica nos ayudó bastante, y desde aquel entonces hemos seguido como trabajando unidos para el bien de los niños y de los jóvenes. Hermana Raquel, ¿le podría enviar un mensaje de parte de la congregación? Qué hermoso tener en Colombia un grupo de jurídicos que realmente se preocupen por la educación. Felicitaciones
este programa Edúcate para Educar en estos 19 años. Que el Señor Jesús, Maestro Divino, los siga conduciendo para hacer el bien y trabajen no solamente 19, muchísimos años más. Muchísimas gracias, hermana Raquel. Los directivos, docentes y administrativos del Colegio Militar Caldas celebramos con agradecimiento los 19 años de Edúcate para Educar. Hemos sido testigos del esfuerzo incansable, el compromiso y la pasión con la que han apoyado a muchas instituciones de nuestro país. A lo largo de estos años han construido un legado de excelencia y crecimiento continuos, como fruto del trabajo en equipo de quienes conforman esa gran familia. Deseamos que este aniversario sea el momento de renovación de metas y proyección de sueños para seguir adelante con la misma pasión que los ha caracterizado. ¡Feliz aniversario! Hola, muy buenos días. Hoy quiero desearle un saludo muy especial a Edúcate para Educar, una empresa que se ha dedicado al fortalecimiento de la educación, tanto de la comunidad educativa, docentes, rectores, padres de familia, como demás estudiantes y demás. Hoy estamos cumpliendo un año más de su valiosa labor dentro de nuestra sociedad. Agradezco por las oportunidades que me han brindado de participar en este proceso educativo tan importante y espero que continúen haciendo esta hermosa labor para nuestra sociedad. Que tengan un feliz día. Desde el Centro de Especialistas Forenses agradecemos a Edúcate para Educar por todo este ejercicio que ha venido realizando durante varios años y de los cuales hemos sido partícipes en algunos eventos durante los últimos años, llevando esas ciencias forenses de manera entendible a los profesores, a los coordinadores, a los rectores de las instituciones de educación. Agradecemos muchísimo a Joshua por invitarnos a este tipo de eventos, porque sabemos que los docentes cada día están más expuestos a sufrir demandas o denuncias de manera injusta. Procesos en los cuales la evidencia es muy débil y son acusados por temas muy graves. Desde el Centro de Especialistas Forenses, agradecemos a todos aquellos que han participado en este tipo de charlas, en este tipo de eventos, en los cuales se busca concientizar del buen uso de las evidencias y entender las normas y hasta dónde aplican y cuáles son las responsabilidades de ustedes como individuos. Muchas gracias y felicitaciones por este trabajo persistente durante 19 años que ha hecho Joshua y Edúcate para Educar. Muy buenas tardes, le habla Iván Serna Villada del Sindicato de Trabajo de Colombia. Me voy a permitir leer un pequeño resumen sobre todos los aportes que ha realizado la empresa Edúcate para Educar en esos 19 años que se cumplió en el pasado 14 de octubre. Felicitar a Edúcate para Educar, al doctor Josola de Germano y a su equipo de trabajo en esta ardua lucha capacitando al magisterio colombiano. La empresa Edúcate para Educar ha hecho aportes legislativos y exposición de motivos a leyes de la República. El señor Josola de Germano es autor de varios libros de legislación educativa, entre ellos Legislación Educativa 2020 y 2021, importantes para el tema de pandemia a nivel nacional. Fue el único que diseñó las actas de exención de responsabilidad para docentes para que no llegaran a la escuela en esta pandemia. Ostenta los derechos de autor del modelo de guía de manuales de convivencia que se distribuye por todo el país
ayudándole a todo el magisterio colombiano a que sus manuales de convivencia sean robustos. También ha diseñado las 20 actas para primer respondiente de situaciones tipo 3, como las 7 actas de guía de protocolo para situaciones tipo 3, importantísimos para un debido proceso de un conducto regular en todas las instituciones educativas. También ha realizado la empresa Educate para Educar capacitación en diplomados, seminarios gratuitos en legislación educativa, entre varios, entre el componente jurídico de los manuales de convivencia, sobre ajustes razonables PIAR, que son muy importantes para todos los docentes. Entonces, Educate para Educar ha sido a nivel nacional una gran defensora de derechos de docentes en todos esos temas de responsabilidad penal y civil disciplinaria que todos los docentes debemos de cuidarnos. Agradecimientos y felicitaciones al doctor Josolo de Germán y su empresa Educate para Educar en estos 19 años. Un abrazo y felicitaciones. Bueno, muchas felicitaciones a Educate por Educar, esa gran empresa que ha tenido como misión educar a los docentes, a los miembros de la comunidad educativa, padres de familia y estudiantes. En este aniversario más, recordamos como conciencia magisterial cómo nos hermanamos en causas comunes y colectivas. Y consideramos seguir trabajando de la mano con ustedes y que este aniversario nos ratifique el empeño de ese trabajo sinérgico trabajando en pos de la educación en Colombia. Que cumplan mucho más. Felicitaciones al compañero Joshua, Elías Hermano y a todo su equipo de colaboradores que han venido trabajando de manera abnegada con una vocación de servicio y mucha entrega para el beneficio de toda la educación en Colombia. Feliz cumpleaños y un abrazo para todos y todas. Felicitaciones a Educate para Educar en estos 19 años de acompañamiento en legislación educativa, en talleres de padres, en formación a docentes y en formación a padres de familia. Queremos felicitarlos, queremos agradecer por esa labor tan loable que hacen y presentamos un saludo cariñoso y afectuoso a su gerente y líder, Joshua Alaya Hermano. Un abrazo. Hoy, 14 de octubre, le enviamos un súper saludo a Educate para Educar en sus 19 años de existencia de estar capacitando al magisterio colombiano. ¡Feliz cumpleaños, Educate para Educar! Es un honor para mí dirigirme a ustedes en esta ocasión tan especial en la que celebramos los 19 años de arduo trabajo y dedicación de Educate para Educar. Esta organización pues ha demostrado un compromiso inquebrantable con la formación, capacitando a docentes y a su vez aportando un documento fundamental en el ámbito educativo, como es el manual de convivencia. Aprovecho este momento para enviarle un especial saludo de gratitud al perito experto en legislación educativa, Joshua Germano, cuyo conocimiento y aporte pues, ha sido fundamental en la actualización de la jurisprudencia para el ámbito escolar. Educate para Educar ha sembrado un legado de excelencia y transformación en la educación. Por ello expreso mi más profunda gratitud y bendiciones con la certeza que en el futuro seguirá siendo aún más prometedor gracias a su incansable labor. Felices 19 años de éxitos y que vengan muchísimos más.